Guardia Civil detiene a una persona que usurpaba identidades para operar a través de banca online. El detenido, con numerosos antecedentes por estafa, usurpaba identidades aprovechando sus conocimientos informáticos. Se han intervenido más de 400 tarjetas SIM, medio centenar de tarjetas bancarias, un monedero electrónico para almacenar criptomonedas y una importante cantidad de dinero en efectivo. Entre los distintos anuncios que se localizaron provenientes de la misma IP, se localizó uno en un portal de internet donde el ahora detenido ofertó material sanitario en la primera hora de la pandemia, en marzo de 2020, cuando había una gran escasez de mascarillas. Al detenido también se le encontró una placa de identificación de Policía Nacional, sin numeración, la cual utilizaba como cobertura, haciendo creer a su pareja que era miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En la vivienda también se han intervenido bridas, unas esposas, una escopeta de aire comprimido y una pistola simulada. También se ha localizado un pendrive securizado y utilizado para almacenar criptomonedas, un equipo electrónico para clonar tarjetas bancarias, 17 teléfonos móviles de última generación, potentes equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento informático, antenas amplificadoras de Wi-Fi, TPVs de tarjetas para realizar pagos y abundante documentación.